Hola, Pumas, Pumafiteras y Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una rutina más que la Dirección General del Deporte Universitario tiene para todas y todos ustedes. Yo soy Daniela. Y yo soy Angélica. Y hoy nos acompañan Ari. ¡Ari! Y la Miss Elsa. Hola. Muy bien. Mándenle todo su amor y su y el fantasma de Lara. Ay, voltearía a ver el fantasma. Yo soy Angélica, estamos muy contentas de estar acá con ustedes en estas vacaciones de... ¿Se puede decir Semana Santa? Sí, Semana Santa, ¿no? ¿Las vacaciones? ¿O de qué son? ¿Son de Semana Santa, no? Pues sí. Aunque algunos seamos ateos y ateas. Gracias a Dios. Ari sí, es atea, por ejemplo. Ajá, pero pues sí, son las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Así, así se llaman, ¿no? Así se llaman. Bueno, entonces, esperamos que estén disfrutando súper bien y en la playa, en la cama, en la montaña, en su casa, en la sala, en, con sus amigos, con sus amigas, con sus tíos que viven en provincia o que viven aquí en la ciudad y ustedes vinieron a visitarnos, con quien sea, como sea, pero cuidándose y evitando demasiadas aglomeraciones. Así es. Hola, Chío, ¿cómo estás? Hola, Mar, hola... Marco, a ver, sí está. Ya no es un fantasma. Hola, hola Safi, ¿cómo estás? Hola, Javi, Pablotín. Mar, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer una rutina igual pero diferente. Vamos a volver a lo que hacíamos el año pasado, ¿ves? El año pasado. Vamos a hacer una rutina muy tranquila que podemos hacer toda la familia juntos. Desde el abuelito hasta el chiquito. Hasta la pirinola y la chiquita. Exacto. No porque las otras no las puedan hacer, pero ahora va a ser una rutina mucho más tranquila. ¿Sabes? Hola, Alex. Hola, Guillermo. Saludos hasta Santa Clarita, California. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Alex, ¿ya saludaste ya? Yo. Ah. Hola, Alex. Y para la rutina que les comenta Dani, solo vamos a necesitar nuestra... Iba a decir colchoneta, pero no es cierto. Nuestra colchoneta. Cuadros. Un palo de escoba. O un palo de romper la piñata. O un palo de trapeador. O de jalador. O de... O una liga, ¿no? Si sí, bueno. Ya si no tienen manera de conseguir un palo, pues una liga. O una toalla. O una cuerda. Quítenle el jalador o la escoba. La escoba de la casa o el jalador de la casa. Y al ratito se lo vuelven a poner. Y ya. Elisa, Cintia, ¿cómo están? Minchaca, muy bien. Oigan, estos días sí pueden hacer la rutina en vivo con nosotros. Eso sí. Y ya. Hola, Tito. Sas. Entonces. Y bueno, recuerden que pueden realizar la rutina en posición sedente o de pie, cualquiera de las dos formas que les acomode, está bien. ¿Estás? Sí. Vamos a calentar. Low. O sea, está bien, está bien que dijo low. Ajá, está bien que la clase es low, sí, low, pero no exageremos. Una sí, pero luego te pasas. Luego Lara nos pone para hablar una de señora, 3 horas. Sigo esperando. A las 5 de la tarde pusimos la de las señoras. No, esa no nos gusta, otra. Lara, pues. Lara. Sí. Así. Mis ojos se ponen más bien hasta acá. Entonces vamos a empezar. Inhalo. Exhalo. Otra vez inhalo. Subo mis brazos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora ya mantengo la respiración. Inhalo y exhalo. Intenta llevar los hombros hasta las orejas y regresa con cuidado. Tu espalda está derecha, tu abdomen está contraído. Cambio, hombros al frente y atrás.
veo, yo debería estar asoleándome. Sí, no aquí para fosforear. Sí. Sí, fosforea, sí reflejas el foco. Cambio. Hombro derecho así, hombro derecho hacia atrás, hombro izquierdo al frente. Hombro derecho hacia atrás, hombro izquierdo al frente. Atrás, al frente. Atrás, al frente. Ya vamos a cambiar y apenas la mis coordinada. Atrás y al frente. 5. 6. 7. 8. 9. Cambiamos. Ahora el izquierdo va hacia atrás y el derecho al frente. 1. 2. 3. 4, inhala y exhala, acuérdate. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sale. Empiezo, flexiono y estiro codos como si estuviera haciendo bíceps. Mis palmas están abiertas, viendo hacia el techo. 4. Me duele desde el lunes pasado. 8, 9, 11, pues sí, 12. Cambio ahora. Manos extendidas, muñecas nada más. 1, 2, 3, arriba y abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muñecas, lado derecho, izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, descanso, relajo mis hombros. Manos a la cintura. Espérenme. Manos a la cintura. Y voy a hacer, voy a meter, saco la cola de pato, meto la cola de pato. Saco la cola de pato, meto la cola de pato. O sea, el pubis lo echo hacia adelante, lo echo hacia atrás. Echo hacia adelante el pubis, echo hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado a lado, derecha, izquierda, chiquito. 1, cadera de un lado y al otro. 2, 3, como que muevo mis crestas ilíacas solamente así, así como la mis. 4, así no, 6, también estaba bailando de Lilo y Stitch, así no, solo elevo una cresta ilíaca, luego la otra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora sí, más pronunciado, cadera hacia adelante, cadera hacia atrás, cadera hacia adelante, si estoy sentada, sentado, acompaño un poquito con el movimiento del cuerpo. Adelante, aprieto pompas, atrás. Aprieto pompas, atrás. Aprieto pompas, atrás. 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente. Mis rodillas. Manos a mis rodillas. En el caso de estar paradas o parados, flexiono un poquito rodillas, estiro un poquito rodillas. Flexiono rodillas, estiro rodillas. En el caso de estar sentados o sentadas, voy a estirar un poquito, me voy a poner en talones y voy a hacer puntas abajo, puntas arriba. Puntas abajo, puntas arriba, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora, si estás sentado, sentado, estiro mi pierna, si estás de pie, pones tu talón, vamos a mover nuestro pie de un lado al otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Cambio, regreso. El otro pie, de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, 8, 9, 10. Regreso. Ahora mi pierna derecha otra vez. Talón, punta. Talón, punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos el otro pie. Talón, punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Si estoy de pie, voy a hacer una pequeña sentadilla. Echo mis pompas atrás y elevo. Elevo y regreso. Si estoy sentado, sentada, poquito me levanto, me siento. Me levanto y me siento. Ahora no me levanto así como si fuera a echarme un clavado al frente. Hacia arriba. A menos que estén al lado de una alberca. Eso sí, ahí sí. Pero si no, evitemos. Listos, listas. Sale, arriba, poquito. Uno, me siento. Dos, no azoto. Tres. Cuatro. Aprieta tus pompas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Siguiente. Ahora vamos a bailar. Dos pasos a la derecha. Dos. Aplauso. Dos pasos a la izquierda. Aplauso. ¿Vas? En el caso de estar sentados, sentadas. Uno. Dos. Giro mi cadera. Aplauso. No. Dos. Brazos extendidos al frente. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale. Uno. Dos. 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 Vamos con eso. Uno. Dos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sale. Siguiente. Ahora voy a dar un paso al frente. Y mi mano derecha, o voy a terminar como robot, va al frente y mi mano izquierda va hacia atrás. Exacto, y regreso. Exacto. ¿Listos? En el caso de estar sentada, igual voy al frente, una pierna estira, regreso. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Cambiamos. Ahora izquierda. 1, 2, 3. Estira bien tus brazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sabes cómo están? Bien. Tomen un traguito de agua. Acuérdense que estos días ya hace más calor y nos tenemos que mantener hidratadas o hidratados. Además, luego en estos días de vacaciones, como perdemos un poco la rutina, si siempre estábamos acostumbrados a tener nuestra botella de agua en el trabajo, en las clases o en la casa. Ahora que hay más gente, ahora que estamos descansando, se nos olvida tomar agua. Es importante tomar agua. Sas. Por aquí. Hola, Anita. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola. Elisa ya lo saludó, ¿verdad? Ya. Marco ya también va. Sas.
Ángeles y Cala, besitos. Saludos, Ángeles y Cala. Sas. Sas, entonces, ya tienen listo su palo de escoba, su jalador, su palo de romper la piñata, su cuerda, su liga o su toalla, si es que no cuentan con un palo en estos momentos. Entonces, primer ejercicio, muy sencillo para mover un poquito la articulación del hombro. Vamos a tomar nuestro palo a lo ancho de nuestros hombros, derechitas, derechitos, y vamos a bajar y subir, ¿ok? ¡Sí! Listos, listas, vamos a trabajar por tiempo. 30 segunditos, ¿listos? ¿Listas? ¡Sí! ¡Sale! Bajo y subo. Ahora, aprieta el abdomen, no estés balanceándote, no cargues con la espalda. Tu espalda está derecha, tu abdomen bien adentro. Si necesitas apoyo en el caso de estar de pie, pon un pie al frente y uno atrás o apóyate en una pared o en un pilar. Ahora, justo, no por estar haciendo eso, entonces se me hace la curvita de la espalda, esta así que le va a hacer ahorita la mis. No hago eso, aprieto el abdomen para que mi espalda quede derechita. Perdón. Tiempo. Siguiente. Ahora, vamos a rotar en esa misma posición. Vamos a tener nuestros brazos bien arriba y vamos a girar un poquito nuestro tronco, nuestro tren superior. Si estás sentado o sentada, evita que tus rodillas se muevan. Aprieta bien tus glúteos, tu abdomen. Si estás de pie, flexiona ligeramente tus rodillas y ahí giras hacia un lado y hacia el otro. ¡Sí! Hacia un lado, ¿no? ¡Sale! Hacia un lado, ¿no? Hacia un lado nada más. Dos. Parezco juzgus. Bueno, no son repeticiones. Yo, bueno, cuéntenlas, está bien. Para que vayan, para que sepan cuántas van haciendo. 10 segundos. Tiempo. Sas. Siguiente. Al otro lado. No, no. Vamos a cambiar un poquito para descansar nuestros hombros. Sí, vamos a hacer el otro lado, pero no se angustien, no es en este momento. Vamos a tener nuestros brazos igual elevados ahora a la altura de los hombros y ahí, elevando los codos también, voy a llevar el palo al pecho y regreso, ¿ok? Sin que se te caigan, acuérdate. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Los codos están bien arriba, no estoy aquí, espalda derecha. Relaja tus hombros, no tengo cuello de tortuga. Acuérdate que cada quien lleva su ritmo. Tiempo. Ahora sí, brazos elevados al techo y giramos hacia el otro lado para no quedar chuecos y chuecas. ¿Ok? Sí. Sale, listos, listas. Recuerda flexionar ligeramente tus rodillas. Sale. Controla, tu espalda está derecha, respira, inhala, exhala, gira con cuidado. ¡Tiempo! Súper, ahora vamos a hacer un poquito de fuerza en el abdomen lateral, en los oblicuos. Entonces, elevando tus manos, sosteniendo tu palo, vamos a ir hacia un lado, evitando irnos hacia el frente, eso no, derechitas, derechitas hacia un lado y regreso, controlando, debes de sentir como tu lunge es la que jala para ayudarte a subir. En el caso de estar de pie, separa tus piernas un poquito más allá de lo ancho de los hombros y el mismo movimiento del tren superior. ¡Sale! Uno. Sí, parecemos gusgos. Tú no tanto, pero a mí no sé por qué hoy se me sube mucho la playera. Aprieta el abdomen. Ahora, intenta tampoco estar girando. Aquí no me voy hacia el frente, no giro, bajo derechita, derechito hacia un lado.
10 segundos. Saludos a Susana, que el otro día nos encontramos, hace como 15 días nos encontramos en las barras de fútbol americano y fue ahí a saludarnos junto con Judith y bueno, Susana. Susana. Sale. ¿Vamos a ver al otro lado? Sí. El otro lado, listas, listos. ¡Sale! Sé consciente, acuérdate que no tiene que ser rápido. Sé consciente de no irte al frente, de no irte hacia atrás, de realmente ir de lado, que no se te giren las rodillas, que lo que esté trabajando sea justo tus oblicuos, tu abdomen, la parte lateral de tu cuerpo. ¡10 segundos! Hola Mari, ¿cómo estás? ¡Tiempo! ¡Sas! ¡Siguiente! ¿Por qué están escribiendo y no están haciendo la clase? ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué coraje! Entonces, ahora vamos a tener el palo igual sostenido a lo ancho de nuestros hombros, la apertura de nuestras manos. Y vamos a, como de aquí de abajo, llevarlo al frente como si los jalaran, las jalaran. Y regresa. Ahora, su espalda tiene que estar bien derechita. Cuando los jalan o las jalan al frente, no se les hace cupita, no se hacen concha. Jalan estirando, dando apoyo con el abdomen y yendo al frente lo más que puedan y regreso. Sí. En el caso de estar de pie, mantenemos la apertura de piernas. Y ahí vamos con la espalda derechita como una tabla hacia el frente. ¿Listas? ¿Listas? ¡Sale! Espalda derecha, regreso. Y recuerda que hazlo a tu ritmo. Si crees que vamos muy rápido, bájale un poquito la intensidad. Al contrario, si crees que vamos muy lento, pues métele un poquito de velocidad a la ejecución. Tiempo. Sas. Sí. Cansado. Siguiente, ahora. Vamos a tener nuestro palo aquí y vamos a elevar una rodilla y llevándola lo más cerca a nuestro pecho que podamos. Nuestro abdomen está contraído. No nos hacemos conchas ni vamos ni bajamos al frente. Lo que sube es la rodilla y lo que baja nada más son los brazos. ¿Listos? ¿Listas? Sí, sí. ¡Sale! Sube lo más que puedas la rodilla, dale. Controla el movimiento. Si estás de pie, equilibra. Acuérdate, como nos dijo la maestra Charo, planta bien tu dedo gordo del pie, de la pierna que se queda abajo. Concéntrate, aprieta el abdomen. Si estás sentado o sentada, intenta sentarte en la orillita de la silla. Si todavía está un poco complicado para ti, entonces recárgate sin problema, pero apretando bien el abdomen y manteniendo la espalda derecha. ¡Tiempo! Si necesitas una... si ocupas una órtesis o necesitas otro apoyo, entonces puedes hacer el movimiento con un brazo y apoyarte sin ningún problema. Si está el palo muy grande y no lo puedes agarrar con una sola mano, solo con la mano y sosteniéndote de tu órtesis o de tu silla o de lo que necesites, ¿sabes? Sí. ¿Listos? ¿La otra pierna? La otra pierna, sí. ¡Sale! Ahora, si estamos sentados, sentadas, no nos echamos hacia atrás. Espalda derecha, abdomen contraído. ¿Reviniste? Sí. Rema, rema, rema tu bote. Controlo para bajar la pierna, no azota. El trabajo es de ida y vuelta. No subo controlado y dejo caer la pierna. Controlo. Tiempo. Tomamos un poquito de agua, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va? Bien. Oye, ya me cansé un poquito. Chido, ya. Bien. Hoy sí está bueno, está chido, bien. Dice que bien. Saludos a Dios, a Sandra. Yolanda Amelia Aguilar, ¿cómo estás?
A la maestra Idia también. Sas, ya hicimos la elevación de la pierna con la rodilla flexionada. Ahora vamos a hacer... Me distrajo la mancha de piso. Ahora vamos a hacerlo elevando la pierna completamente extendida, la punta del pie hacia su cara, bien preciosa suya de ustedes, y ahí controlo. En el caso de estar en posición sedente, extiendo la pierna primero, apoyo el talón ahí, y ahí subo y bajo. Todo el tiempo la punta del pie está viendo hacia su cara suya de ustedes, bien preciosa, como dice la misa, ¿ok? Sí. ¿Listos, listas? Sí. Sale. Subo. Controlo ahora hasta donde pueda subir. No la puedes subir hasta acá, no hay problema, la puedes subir poquito, pero siempre manteniendo el abdomen bien apretado, la pierna bien extendida, aprieta tu cuádriceps. Diez segundos. Tiempo. Vamos a cambiar de pierna ahora. No te haces hacia el frente, no se te hace colcha a la espalda, controlas. Respira. El abdomen bajo es el que se involucra un montón para ayudar a que la pierna suba. Entonces contrae bien el abdomen. ¿Listos, listas? Sí. Sale. Y regreso. Controla. Tiempo. Estamos en clases presenciales de lunes a viernes, entonces checa el horario que mejor te acomode y ven con nosotras a jugar un poquito. Solo es obligatorio el uso de cubrebocas y no olvides traer un documento que te acredite como comunidad universitaria. Así es. ¿Y qué es obligatorio? Que estamos en el lobby del albergue de Ciudad Universitaria, eso. Eso. Por si no sabían dónde estábamos. Sas, siguiente. Ahora, vamos a hacer un poquito de trabajo de como bíceps y un poquito de hombro. Vamos a elevar el palito, pero ve cómo lo estamos tomando. Nuestras palmas están hacia adentro, nuestro dorso hacia afuera, y ahí vamos a subir. Ahora, cuando subes el palo, tus codos están cerca de tu cuerpo. No estás moviendo los hombros, tus hombros ya están fijos, y ahí subes y bajas. Ahora, también observen otra vez las palmas. Sus muñecas, no por subir o bajar, giran y se están estresando. Exacto, no, ese es otro ejercicio. Las muñecas están como si tuvieras justo un palo aquí y no estoy estresándolas ni cambiándoles la dirección ni nada, ¿ok? Ni tampoco me estoy balanceando para subir o bajar el palo. Si necesitas apoyo, un pie al frente o apóyate en una pared o así. Sale, entonces listos, listas. Sale. Controla. Inhala, exhala, aprieta el abdomen. Tu espalda está derechita. Relaja los hombros. No muevas tus codos. Cinco. Tiempo. Ahora, vas a elevar tu palo por encima de tu cabeza, tus manos separadas un poquito más allá de lo ancho de los hombros, y ahí vas a bajar flexionando aquí. Sí, que te des un palazo ahí en el huesito o en la cabeza. Tienes que echar tus hombros hacia atrás para poder bajar sin problema. No estés sacando la cola de pato, tu espalda está derecha. Aprieta el abdomen la misma para que no se acumule la espalda, ¿ok? Debes de sentir cómo tus alas se juntan detrás de tu espalda y eso es lo que permite que tus brazos suban y bajen. Y libremente sin darte un palazo en la cabeza. ¿Listo? ¿Listas? ¡Sale! En este trabajo escapular puedes controlar
poquito más el movimiento y puedes ayudar a fortalecer los hombros también y no cargar todo con los hombros. Fortaleces la espalda y eso permite distribuir el trabajo. Por ejemplo, la vez que está saliendo de una lesión de hombro, está haciendo caras de verdad que... Son ciertas estas caras que está haciendo. Porque justo estos trabajos de fortalecimiento son los que tengo que hacer. Nos parece muy fácil, pero ya después, bien hecho, empiezas a sentir la fatiga en tus músculos. Siguiente. Vamos a trabajar un poquito de rotación de brazos, de hombros. Vamos a tomar nuestro palo igual, con la apertura de manos a lo ancho de los hombros, al frente y giramos hacia un lado, regresa con cuidado al centro y luego al otro lado, ¿ok? Sí. No significa que justo empezamos a hacer unas catas ahí o unas cosas muy de artes marciales. Mantenemos ahorita derechito, derechita la espalda y giramos nada más las manos y los hombros. Sí, ¿listo? ¿Listas? Sale, hola Javi, ¿cómo estás? Apriete el abdomen, acuérdate de que si empiezas a sentir esta curvita o te puedes ver en el espejo, quiere decir que no estamos apretando bien el abdomen. Entonces mete el pubis, aprieta el abdomen y evita la curvita de la espalda. Ahora, cuando estás girando, no estás encorvándote ni enchuecándote. Solo se mueven tus brazos, tu espalda está derecha, tu vista está al frente, aprieta el abdomen. Tu vista soñadora al frente. Si tienes alguna lesión en el hombro, estos ejercicios puede que te generen alguna ligera molestia. Si no tienes restricción médica, hazlos libremente, no te consientas, pero escucha tu cuerpo hasta donde no tengas un dolor que te imposibilite trabajar. Así es. Siguiente ejercicio. Ahora ya hicimos acá atrás, ahora vamos a hacer el complemento de ese ejercicio. Elevo en diagonal y jalo hacia mi pecho, juntando mis alitas también, ¿ok? Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Jalo, dejo mis codos arriba, no los junto, y junto mis alitas atrás. Junto alitas, estiro. Junto alitas, estiro. Especie de remo para seguir fortaleciendo espalda, un poquito de pecho, ese no. Ah. Ahora, sí vas a cambiar la forma en la que estás tomando tu palo, tu toalla, tu liga, vas a poner tus palmas hacia afuera, tu dorso va hacia ti y ahí, echando ligeramente la espalda hacia el frente, en diagonal, subes los codos bien pegaditos al cuerpo, intentando que tus alas se junten detrás de la espalda. Iskandar, ¿cómo estás? Ánimo, Marianita. Ánimo, Marianita. ¿Listas? ¿Listos? Sale. Junto. Y no hago... no por juntar mis alas, entonces igual hago curvita la espalda. Aprieto abdomen, estiro, jalo. Junto alitas. Sin hacer curvita la espalda. 10 segundos. Respira. Tiempo. ¿Cómo van? Bien, ¿podemos tomar tantita agua? Sí. Más bien hicimos a menos dos, ¿no? ¿Cómo? ¿Podemos tomar tantita agua? Sí. Contestamos igual, ¿no? ¿Podemos tomar tantita agua? Sí, pueden tomar tantita agua ahora. Gracias, sí. Mis. Tomen agua. ¿Cómo van? Dice Iskandar que ánimo, bonito. Dice él, eso de la concentración también cansa. Pues sí, claro. Sí, es importante que justo en este tipo de ejercicios donde no tenemos un impacto alto,
puedas controlar tu técnica, observes tu cuerpo, observes tu técnica y entonces puedas mejorar. O si tienes ahí alguna fallita en la técnica, observarte y corregirla. Exacto, en estos ejercicios nos podemos concentrarnos más y entonces te das cuenta que, ay, estoy jalando, ay, mira, jalo más con el derecho que con el izquierdo, se me sube el hombro izquierdo. Entonces eso es importante, que nos demos cuenta de esas cosas. Sí. Para que cuando metamos más velocidad o más ritmo, entonces ya o más peso. Cuerpo, más peso, nuestro cuerpo esté parejito. Siguiente. Vamos a hacer un ejercicio pensado específicamente para nuestra Wolverine más querida Yola, para que siga con su rehabilitación. Vamos a estar derechitos, derechitas, una mano aquí atrás, apoyando la espalda, la otra toma el palo al frente y aquí vamos a girar completamente la muñeca lo más que podamos. Es el movimiento que hacemos cuando abrimos las chapas de las perillas, las puertas. Exacto, eso que se dice. Ese movimiento es el que estamos trabajando aquí y es muy es un ejercicio de rehabilitación que nos ayuda mucho, que es un movimiento que ni cuenta nos damos, que hasta que estamos Wolverines nos damos cuenta que no podemos hacerlo y que es muy importante. También gente que sufre del manguito rotador, este movimiento, aunque parece inofensivo como dice Dani, puede llegar a lastimarles, a dolerles, entonces pues no okay. Está de más fortalecer. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Ya, si no, exacto, el palo de escoba está muy grande, no lo puedo manipular. Movimiento, giro, regreso, giro, regreso, giro, regreso. Tres, dos, uno, tiempo. Ahorita vamos con el otro brazo. Ahora lo que vamos a hacer con este mismo es, nuestro codo está bien cerca del cuerpo y vamos a hacer una rotación externa. ¿Qué vamos a hacer? Esto. Sin que eso implique que estamos despegando el brazo. Entonces aquí. Vean cómo está bien pegado su cuerpo el codo. No está separado para nada, ¿ok? ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Abro. Igual, no por abrir, entonces se me sube el hombro, empieza a hacer cara de este cuello de gansito. Y recuerda que si hay crepitación, si de repente al hacer algún ejercicio escuchas o sientes algún tronido, no te preocupes, a menos que haya dolor. La crepitación no debe de venir acompañada de dolor. Si es así, consulta a tu profesional de la salud, ¡tiempo! A tu médico, a tu fisioterapeuta. Ahora sí, vamos a cambiar de mano. Empezamos haciendo el ejercicio primero de abrir y cerrar la perilla y después hacemos el de rotación externa de hombro. Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. 3, 2, 1, sale. Respira, aprieta el abdomen. No te olvides de inhalar y exhalar profundamente. Llena completamente de aire tus pulmones. Siente cómo se van llenando primero la base, luego la parte media de los pulmones y luego hasta arriba. ¡Tiempo! No se empuja tu diafragma hacia abajo cuando inflas tus pulmones. Ahora sí, rotación externa, codo bien pegadito al cuerpo. ¿Listo? ¿Listas? ¡Sale! Dale, respira. Llénate de aire. Sácalo todo. Tiempo. ¿Cómo van?
ya acabamos, vamos a hacer un último jueguito nada más para terminar y fortalecer un poquito más el ejercicio que hicimos de elevar la pierna extendida y flexionada. Lo vamos a hacer, pero ahora por tiempos, 20 tiempos de cada uno y mantenemos arriba 10 tiempos y cambiamos de pierna, ¿ok? ¿Listas? ¿Listos? Sí. Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdate que vas a tu ritmo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9. Extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale. 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9. Mantenemos aquí arriba. Equilibrio. Arriba. Aprieta el abdomen. 10 tiempos. 1, respira. 2, 3, que no se baje. 4, bien arriba la pierna. 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Vamos con la otra. Sí. ¿Listas? ¿Listos? Sí. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, dale, ya casi 11, acabas. 12, no te rindas. 3, 14, aguanta, pumas. Tú 15, puedes. 6, 7, venga. 8, 9, mantenemos eso arriba. 10 tiempos. 1, dale, aguanta, aprieta el abdomen. 2, 3, 4, 5, respira, tú puedes. 6, aguanta, aprieta, aprieta. 8, tú puedes. 9, descanso. Esa es, pumas. Muy bien. Bien. Y acabamos. Vamos a estirar. Toma un poquito de agua. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo van? Dicen que están muriendo porque no dicen nada. Que muy bien. Que bien, que parecía inofensivo el palo, dicen. Sí, parece inofensivo y mañana seguro nos va a doler todo. Exacto. Hola, Geo, ¿cómo estás? Estamos bien, dice Chivo. Muy bien. Súper. Ale, ale, familia, fumacitera. Listo, ya acabamos. Vamos a estirar un poquitito. Decirle a nuestro cuerpo que ya terminamos. Cruza brazos frente a tu pecho. ¿Cambio? Sí, está contando. No, era. A mí se distrajo con mi uña. Pero sí estaba contando. Regreso. Entrelaza por detrás de la espalda si te es posible y sube un poquito tus brazos. Yo no puedo, pero ustedes seguro sí suben un poquito más. Regresa. Manos en la cadera, flexiona ligeramente tu rodilla. Dale apoyo al riñón y ahí giras a un lado. Si estás en tu silla, tómate el respaldo y gira. Regresa con cuidado al centro, al otro lado. Mm-hmm.
Regresa. Entrelaza tus manos al frente. Estírate. Estírate. Lleva la espalda al frente. Espalda derechita con una tablita. Mete la cabeza. Si estás en posición sedente, extiende tus piernas apoyando tus talones. Y ahí baja lo más que puedas hasta intentar tocar las puntas de tus pies. Cuidado, tu espalda en curva, al final tu cabeza arriba. Ahora sí, entrelaza otra vez y ahora sí lo que estaba haciendo Dani. Haz conchita tu espalda. Regresa, con cuidado, inhala profundo. Exhala, otra vez inhala. Exhala, una más, súper profundo, llénate de amor, de vida, de alegría por estas vacaciones de Semana Santa. Y lento, 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 exhala. Des un aplauso, cumafiteras y cumafiteros. Gracias por acompañarnos, por hacer la rutina, por no dejarnos solas en estas vacaciones de Semana Santa. Gracias por participar activamente en el chat. Y pues nada, disfruten mucho sus vacaciones, tomen mucha agua, coman rico y aquí nos vemos pronto. Ella es Lara. Hola. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Cuídense mucho. Felices vacaciones. Bye. Bye.